Vamos a hacer ahora, chicos, en este vídeo la dificultad de Dante Mastai. Lo estáis viendo ahí. Un suscriptor me pidió que jugara con Vergil en esta dificultad, así que bueno, ahora vamos a hacerla toda con Vergil, quizá. En teoría con él no debería ser muy complicado, ¿no? Porque como tiene el ataque especial ese, el Judgment Cut, así que bueno. En teoría no debería ser muy difícil. Voy a hacer esta misión y la misión 2, ¿vale? Porque es que esta misión 1 es como en plan introducción, o sea, es todo muy tutorial y tal. Y se va a acabar enseguida, ¿no? Entonces no tendría mucha gracia tal, no sé qué. Así que eso, voy a hacer esta misión y después haré la 2 en este vídeo. Claro, porque es que si no... Este igual ya lo tenía todo, ¿no? Sí. Sí, ya lo tengo todo. Bueno, comienza la misión. Desplazamiento. Salto. Se acaba de quedar un poquito bugueado Dante, me parece. Ahora. Yo digo, ¿qué pasa? Que no dispara. El quiebro. Diamante. Ah, no, pero no tengo la... Madre mía, tú. Tenía la Force Edge, es mejor la Yamato. Bueno. Vale. Ya estaría. Y ya terminó. De dos Judgment Cuts ya muerto. Está bien que esto es la primera misión, es en plan tutorial y tal, pero madre mía, o sea, espectacular. Hombre, es que vamos, es que he visto ahí tiempo ese. Gemas S y he visto una D en puntos y digo, mira, como no me den la S por eso de los puntos, madre mía, es que le meto un puñetazo, ¿sabes? Que lo he hecho encima sin daños, madre mía. No le da tiempo ni a tocarme. Ha sido impresionante. Vale, misión 2. Por eso iba a hacer esta misión 2 también, porque habéis visto lo que ha durado, ¿no? La primera, o sea... Ha durado un suspiro. ¿Y esto? Hostia, esto no lo había visto. Devil Trigger enemigo. En el modo de Devil Trigger los enemigos pueden activar... Ah, vale, esto que te explican... Vale. Es verdad, que ahora los... en esta dificultad... Es la... Sí, o sea, pueden activar su Devil Trigger si su fuerza y su habilidad defensiva se ven fuertemente incrementadas cuando son... Sí. Un enemigo que esté activando el Devil Trigger muestra ciertas señales de alerta. Es una buena estrategia intentar derrotar al enemigo tampoco. Sí, es eso, hay que intentar matarlos a todos rapidísimo porque claro, si no activan el Devil Trigger les sale el humo ese morado. Estáis viendo ahí que les sale el humo morado de la espalda, entonces claro. Sí, ya puede ser un problema porque aguanta un huevo más de vida, o sea, pero vosotros no sabéis, ¿eh? En los anteriores de Devil May Cry, exagerado la vida que aguantaban, o sea, estos enemigos normales. Me he quedado flipando, no sé cómo será aquí, ya digo, porque es la primera vez que juego en esta dificultad, así que... No, pero ahí están las gente. Vale, perfecto. Por atrás no sé si me había dejado cositas. Sí. Vale. Perfecto. Investigar. Vale. Gemas doradas, que no puedo coger XD. Así que se queda ahí. Sí, en esta serie, chicos, de dificultad Dante Must Die, os recomiendo que bajéis el volumen, ¿vale? O sea, porque... van a haber bastantes gritos. De hecho, hubieron gritos en el modo hijo de Esparta que jugué. O sea, imaginaros esta dificultad que es más difícil todavía. O sea. A ver, cargamos el este. Está perfecto. La estás liando. Catedral. La cámara. Una estrella que no puedo coger, pero esto sí. Perfecto. Herencia maligna. ¡Uy! Ahí está. Rompiendo cositas, aventar. Esto hacemos así. Y a la distancia lo cogemos, no hace falta ni saltar. Perfecto. Misiones secretas, sí, ya tengo todas las misiones secretas hechas, estoy tranquilo. Que jugar en esta dificultad sin tener las dos barras así completas es que es un suicidio, básicamente. Perfecto. Más enemigos. perfecto. Lul, barra de concentración. Qué guapo, ya lo sabía tanto. Vale, perfecto. ¿Quién hay por aquí? Bueno, ¿verdad? ¿Qué coño? What? No veo. Hay uno ahí detrás. No sé quién es, pero ha hecho un ruido rarísimo, ¿no? A ver. Que no le veo. Ah, vale, que está ahí. Ah, activo el Devil Trigger. Ese es el ruido raro, vale. Vale. Y como veis, los enemigos que estén en Devil Trigger como que les cuesta más reaccionar a los ataques que les haces. Se vuelven como que endurecidos, podríamos decir. Vale, vamos a romper esto, que estaba mucho... ¡Ay! Me seguí de largo ahí. Perfecto. Puerto Caerula. Bien. Por ahí no hay nada. Almacén marítimo. Vale, qué fuerte la cosa. No. Ahí está, aquí vuelve el trigger. O sea, estaba a nada de vida ese tío. Y aguantó, ¿eh? O sea, aguantó bastante. Y se baja el puente. LOL. No. Chaval, menos mal. Menos mal que tengo desbloqueado lo de saltar sobre enemigos, tú. Pensé que siga vivo, pero no se murió. Provocación, madre mía. Dios, me salió sin querer, ¿sí? Ahora sí. Perfecto. Bien, tenemos el Devil Trigger y la concentración al máximo, la tenemos ahí también, la barrita. What? Ahora. Vale, esto lo cogemos. Esto vamos a romperlo porque son más gemitas, están, no sé qué. Perfecto. Estatua de divinidad. Y ahora viene pelea de boss, pelea de jefe. Vergil. Madre mía. Ah, toma por culo. Venga, bueno, le bajo un poquito. ¿Por qué no dice nada de eso? ¿Qué ha pasado ahí? O sea, me acaban de robar ahí un Judgment Cut impresionante, ¿eh? Ah, cómo me lo acaban de robar. Bueno. Madre mía, no se estunea nunca jamás, ¿eh? Nunca jamás se va a estunear el tío. Nunca jamás en la vida. Nada, nada, nada. Uf, madre mía, tú. What the fuck. Ah, que activó el Devil Trigger, vale. Ah, bueno. Pero si quieres te mato así, ¿eh? Ahí no tengo problema. Madre mía. Madre mía, cómo se enfada. Qué pesado, tío. Eres muy pesado, tío, ¿eh? Con esa mierda de ataque todo el rato, tío. Qué pesado. Otra vez, madre, por nada, ya está. El spam, ¿no? Viva el spam. A tomar por culo. Qué guarro, tío. Es un guarro. A ver, impresionante. Tío, qué falso, tío. Me robaron ahí un. Me robaron un Judgment Cut ahí, tío. Qué feo estuvo eso, tío. Madre mía. Bueno, no pasa nada. Así que bueno, chicos, vamos a dejar la misión 3 para el próximo vídeo. Espero que si os haya gustado este vídeo le deis a like. O sea, estuvo bastante rápida la verdad. O sea, estas misiones 1 y 2, la verdad es que me las he hecho bastante rápido. Así que bueno. Y es eso, suscribiros si queréis que siga subiendo más contenido. Y nada más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.